Hola YouTube, mi nombre es Marc, bienvenidos a mi canal y en este vídeo empiezo un proyecto que me hace mucha ilusión. Se trata de una serie de vídeos que he cualificado como Hispanos en Irlanda. ¡No! Aún no, tío, ¿por qué apareces? ¿Me has dicho tú? No, en ese momento no, era sorpresa, tío. Ah, pues me pongo detrás. No, no, vete, vete, fuera, okay. fuera. No, tío, así no se puede, tío. Pues eso, como os estaba contando, empiezo esta serie de vídeos titulada Hispanos en Irlanda, así que vamos a conocer el invitado de hoy. Yo te traigo esta bomba. Bueno, Abel, bienvenido a Hispanos en Irlanda. Eres el primero en participar en esta serie de vídeos. Qué ilusión. Fuiste el primero que me escribiste por Instagram, así que aquí estamos. Y lo que me mola, tío, es que me dijiste que mirabas los vídeos, ¿no? Sí, me he visto como todos los vídeos del canal. Vine a Irlanda por ti. Sí. Siguiendo tus pasos con una agencia. Qué guapo, tío. Pues bienvenido. Y bueno, chicos, este es el episodio piloto. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona, si tenéis recomendaciones para mejorar el formato, lo podéis dejar en los comentarios. Te explico un poco en qué consiste Hispanos en Irlanda. Se trata básicamente de un espacio de preguntas a ti y después un espacio de concurso en el que todas las personas que vengan a participar, pues haré como un ranking de puntos, o sea, no ganáis nada, ganáis el éxito de haber ganado, ¿no? La gloria, ¿no? ¿no? No hay dinero, no hay dinero, pero no sé, a lo mejor más adelante podemos hacer alguna cosilla. Vale. Pero de momento empezamos así, no en plan austero. Bueno. Entonces eres, en catalán decimos el cunill d'Indias, que la traducción sería... Ah, conejillo de Indias, ¿no? Sí, se dice también en castellano, no sí, estaba seguro. Vale, pues eso, el conejillo de Indias. La cobaya. La cobaya. Eso, la cobaya. Esa palabra es la que no me salía. Espacio de preguntas, espacio de concurso. Va a ser un concurso así, no va a ser el Grand Prix. No sé si veías el Grand Prix. Va a parecer una vaca, ¿no? Irlandesa. Tío, ahí. Grand Prix, mejor programa de la historia, ¿eh? O sea, yo cuando era pequeño siempre lo veía. ¡Que se ha metido! ¡Prueba! Va a ser un poco así más saber y ganar, ¿no? Con su camiseta de moros y cristianos, está a punto Roberto de rapear en esta prueba que le hemos endosado todo el equipo entero de saber y ganar. De saber y ganar, de saber y ganar. En esta superprueba, ¿qué has de contestar? En plan, preguntitas, algunas más serias, algunas más graciosas, ya verás. Okay. Y las preguntas también para ayudar un poco a la gente que quiera emprender una aventura, no tiene por qué ser Irlanda, van a estar enfocadas en Irlanda, claro, pero sirve para, yo qué sé, si te quieres ir a Holanda, a Dinamarca, a Australia, yo qué sé, comparar y tal. El espacio de preguntas es así, yo contigo, y el espacio de concurso vas a estar tú solo frente a la cámara, vale. ¿Ok? Así que si te parece, empezamos. Primera pregunta, Abel, tu edad. Años. Perfecto, eso lo voy a censurar, se va a escuchar un... Y así la gente puede comentar en los comentarios cuántos años cree que tiene, ¿sabes? Perfecto. Como el programa ese de 4... Lo voy a poner en la pantalla final tu edad y así si la gente que se anime, claro, no vale mirar la pantalla final y luego... Es que mira, pues tiene tal año. Si os animáis, podéis comentar, decir qué edad creéis que tiene Abel. Yo ya lo sé porque lo acabo de escuchar. ¿De dónde eres? Soy de Gea de los Caballeros, un pueblo bastante grande cercano a Zaragoza. Gea de los Caballeros. ¿Cuántos? Pero desde los 18 años estoy viviendo en Zaragoza. Entonces, ¿eres maño? Sí. ¿Tienes maña? Sí, tengo maña. Sí. Barras. Barras. Pensala. ¿Por qué estás en Irlanda? Estoy en Irlanda porque en España estaba ya en un escenario en el que llevaba 4 años viviendo con mi novia en la misma casa, en un pueblo pequeño cercano a Zaragoza. Y como que estábamos muy estancados y necesitábamos un cambio de aire, los dos y ya. ¿Cuál ha sido tu primer trabajo en Irlanda? Mi primer trabajo en Irlanda es el que tengo ahora mismo, que es en una empresa que hace ensaladas precocinadas. Yo pongo las etiquetas manualmente a los tuppers de ensalada que me pasan las mujeres que lo sirven. Sí, funciona así. Las mujeres sirven y los hombres ponemos las etiquetas. Curioso, curioso. Sí. ¿Y cuánto cobras por ello? Cobro el salario mínimo, 10,20 la hora. Pero tengo posibilidad barra obligación de hacer horas extra hasta que se acaben las ensaladas. Esto suele ser 10-11 horas diarias. El mes pasado hice un sueldo de unos 2.000 euros.
2.000 euros. Pero trabajando mucho. Bueno, ¿estás satisfecho de momento por ser el primero? Claro, es el primer trabajo que tienes aquí. Estoy satisfecho, sí. Sé que podría ser más duro de lo que es. Yo no cargo nada de peso, simplemente pongo etiquetas a las ensaladas. Y sí, otra función que tenemos los chicos es mezclar la ensalada, porque nos viene en una bañera metálica. Y yo la mezclo los ingredientes, porque los ingredientes vienen como separados. Entonces el trabajo es remar, digamos, con un remo, con un palo, remar la ensalada hasta que quede bien mezclada. Hostia, remar. ¿En un futuro piensas buscar otros trabajos a lo mejor? Sí, este trabajo definitivamente no es para toda la vida. Es muy sobre todo si tienes que esperar a que se acabe la jornada entera. Si fuesen 8 horas, podría ser más llevadero durante más meses, pero así tal cual estoy hoy, hay que buscar otra cosa pronto, sí. Algo encontrarás. Además, entiendo que te ha servido para sacarte al PPS este trabajo. Sí. ¿Ya lo tienes? Efectivamente, con tu vídeo. Estuve ahí haciéndolo. Guay, tío. Una cosa que no hemos dicho es cuánto llevas en Irlanda. Llevo en Irlanda ahora 3 meses, trabajando 2. Vale. Para la gente que quiera participar en Hispanos en Irlanda, dije que no importaba el tiempo. Vamos a poner de mínimo unos 2-3 meses, como yo creo que es suficiente para participar, porque hay gente que me ha escrito que aún no está aquí, entonces... Grabando por Skype. Mejor fijamos eso, ese mínimo, 2 meses, ¿vale? Así que si queréis participar, ya sabéis. ¿En qué zona vives? Vivo en Dublín 15, bastante al oeste de lo que es la ciudad y bastante a las afueras, casi cuando se acaba ya lo que es el distrito de Dublín. ¿Qué te parece la zona de momento? Yo me acabo de mudar, pero anteriormente vivía también en Dublín 15, en un barrio un poco más rico, pero la zona me gusta mucho, muy tranquila. No, de momento no he visto nada que me haga pensar que es una zona insegura. Y me está gustando mucho esta zona para vivir, sí. La pregunta 7. Es una pregunta libre, por si quieres añadir algo o comentar cualquier cosa. Añadir que yo estoy estudiando psicología, voy a empezar este próximo año el último curso, 4.º, si apruebo el examen que tengo mañana. Y como estoy estudiando desde la UNED, lo puedo hacer perfectamente desde aquí, las clases son online, los exámenes también, así que por eso no hay ningún problema. Entonces ya te mudabas con esta intención de seguir estudiando, seguir... Sí, anteriormente los exámenes eran presenciales, pero gracias COVID, algo bueno tenía que tener, ahora son online. Pues pasa un ejército de perros a nuestro lado. A dominar el mundo, tío. Ya te he preguntado muchas cosas, ahora es el momento que tú preguntes, pero ¿a quién? Vas a preguntar una pregunta al siguiente invitado o invitada. Siguiente invitado, ¿te ves viviendo a largo plazo en Irlanda hasta el punto de envejecer en este país? Buena pregunta. Vale, y ahora que ya te he preguntado yo muchas cosas, me puedes preguntar una cosa tú. ¿Qué tal funciona el Tinder en Irlanda? No, no. ¿Cuáles son tus expectativas laborales para el siguiente año aquí en Irlanda, ahora que ya llevas un tiempo? Buena pregunta. Pues me gustaría encontrar algo más ajustado a mi perfil, más multimedia, más, no sé, más digital, pero sobre la marcha. Pues hasta aquí el espacio de preguntas. Pasamos, Abel, al espacio de concurso. Ahora las preguntas que no me sé, ¿no? ¿Estás ready? Vamos a darle. Te cuento, son 4 preguntas, una de geografía, una de cultura general, una de historia y una sobre mi canal, ¿vale? Pero dinámica, ¿sabes? No tan tostón. Ok. ¿Vale? Y después, como el rosco de pasapalabra, pero mucho más breve, porque será solo, más que un rosco, será una barra de pan. Ireland, las iniciales de Irlanda, pues esas letras haremos ahí como un rosco, se entiende, ¿no? Perfecto. Preguntas sobre esas letras. Ok. Así que, empezamos. Pregunta de geografía. ¿Cuál es el río que atraviesa Dublín? El río Fee. Phil. ¿Cómo? Río Fee. Algo así era. Incorrecto, incorrecto, incorrecto. Pero has estado cerca, más o menos. Se llama Liffey. ¡Ay, Dios! Río Liffey. Me ha quedado... He dicho la mitad, río Fee. Por cierto, todas las preguntas valen 10 puntos, a excepción de la de mi canal de YouTube, que vale el doble, 20 puntos. Y después el rosco, el Ireland, si lo completas entero, son 30 puntos extras. O sea que la máxima puntuación que puedes conseguir son 150 puntos, ¿ok? Llevo 0, ¿no? De momento 0. Vale, segunda pregunta. Cultura general. ¿Cuántos millones de personas viven en Irlanda? 5. Correcto. Historia. ¿Quién o quiénes fundaron la ciudad de Dublín? Los celtas.
No, los vikingos. Mira que he hecho un montón de tours de Dublín. Bueno, he hecho solo uno. Sobre mi canal, ¿cómo se llama el murciano que vivió conmigo y que aparece en varios vídeos del canal? Es que soy muy malo para los nombres. El de las melenas. El otro. No lo sé. No lo Di un nombre. Juan. No. José. No. Te vamos a dar medio, o sea, Juan algo. 5 puntos, porque se llamaba Juan Carlos. O sea, que has estado cerca. 5 puntitos. Perfecto, pasamos ya al rosco de Ireland. Así que... No, pero tu pregunta vale 20, ¿no? Ah, claro. Pues 10. Perdón. Que estamos en episodio piloto. Tranquilo, relájate. Vale. Bueno, pues ahora va a aparecer Ireland debajo de tu pecho, entiendo. Ajá. Así que empezamos con la I. Empieza por I. Ubicación donde viven los Stark en la serie de ficción Game of Thrones, cuyo sitio, cuya ubicación, se grabó parcialmente en Irlanda del Norte. Invernalia. Correcto. En el rosco, como hay letras un poco raras, no siempre será temática Irlanda. Puede ser una pregunta totalmente random, ¿vale? Empieza por R. Defecto que se suele atribuir a una persona catalana. Rácano. Correcto, sí. Yo pensaba en rata, pero sí, es lo mismo, sí. Ok, se da por bueno. Sin ánimo. Empieza por E. Continente al que pertenece Irlanda. Europa. Esa se la falló. L. If you're of English is not good enough, you should study harder. ¿Level? El rosco va a ser completo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tendré que subir la dificultad, tío. Contiene la A. Así se llama la policía de Irlanda. Garda. Yeah. Empieza por N. Dublín al revés. Nil... 5 segundos. Nil Bud. Correcto. Tío, tienes que fallar alguna. No puede ser que el primer concursante... ¿Lo sabes? Ponme una imposible. Empieza por D. Ciudad ubicada en el norte de Irlanda con más de 100.000 habitantes. Fállala, tío. Empieza por D, ¿eh? Sí. ¿Irlanda del Norte o el norte de Irlanda del Norte? Irlanda del Norte, sí. Irlanda del Norte. Empieza por D. 5 segundos. Derry. ¡Sí! Primer rosco completado, tío. Bien, bien. Pero bueno, has fallado otras, así que no, hay chance para otros. Hombre, tengo que subir un poco la dificultad del rosco, ¿eh, tío? O sea, muy listo igual, ¿eh? ¿Cuánta vía de bote? Nada, pues el primer programa nada, ¿no? Nada de bote de momento. El bote de momento es que se siguen haciendo programas. Perfecto. 130 puntos, tío. Está mal. Tío. Está mal. Que es un... Voy a subir un poco el nivel, a lo mejor, porque algunas preguntas como la de Europa era muy fácil, pero yo qué sé, ¿sabes? Si sube el nivel, así ya nadie me supera. A alguien se le cruzan los cables, ¿sabes? Y la falla a veces, ¿sabes? O sea, ya. Yo lo he dudado, ¿eh? Digo Europa. Continente. Aclarar a la gente que nos ve, voy a estar haciendo esta serie, pero no significa que voy a dejar de hacer otros vídeos, voy a combinarlo un poco, ¿sabes? En plan, hispanos en Irlanda, vídeo, o dos de hispanos y un vídeo, ¿sabes? Yo qué sé, ya se verá, ¿vale? Sí, que los otros también molan y son necesarios que das información y tal. ¿Lo has pasado bien? Sí, ha estado muy guay, muy divertido. Pensaba no acertar tantas, pero bueno. Por cierto, ha llegado la novia de Abel, que está detrás de la cámara. No, que no quiere salir. Déjala, si no quiere salir, tío. Voy a girar la cámara. No quiere salir. Si quieres dejar tu Instagram, cualquier movida. Sí, Real Thinkings, pensando en mi futuro como psicólogo. Pensala. Real Thinkings. Nice. Sí. El mío lo tenéis. Aún no lo he puesto. ¿Lo tenéis? Aquí sí, que si no te tapo la cara. Ahí está. Considera suscribirte si este vídeo te ha parecido útil, si has sacado información para viajar a Irlanda o para emigrar a otro país, si te ha entretenido, mil historias, cualquier posa. cualquier posa que puedas sacar en positivo, cualquier posa, suscríbete, déjate un like, o cualquier recomendación para mejorar este formato, es el episodio piloto, la puedes dejar en los comentarios también, y sin más, estaremos aquí con más vídeos.
Bueno, sabes cómo es la despedida, ¿no? ¿Por qué me copias? ¿Por qué me copias? Porque eres el que sabe. Vale. Y nos vemos más pronto que tarde, o más tarde que pronto, con un... ¡No! Con un... ¡No! Con... Por una preposición o lo que sea eso. Why you bullying me? Y nos vemos más pronto que tarde o más tarde que pronto con un nuevo vídeo.